La primera experiencia la tuve hace 2 años, en el 2015. Un grupo de amigos de colegio me invitaron a probarlas aquí en Chorrillos. Creo que fue un festival hecho por la CAP. Y me encantó. Me encantó tanto el aroma, los sabores, los colores. Es así que esos mismos amigos también me incentivaron a cocinar las cervezas. Así que tomamos algunos cursos en Nuevo Mundo, en la red cervecera. Y es así que nos hicimos de un pequeño kit, ollitas y tanta cosa. Y en un garaje empezamos a cocinar las chelas. Y desde ahí no paro. Tuve la oportunidad de vivir en el extranjero un tiempo y luego ahí conocí que la variedad era inmensa, ¿no? Que toda mi vida había conocido yo un par de estilos de cerveza, pero en realidad, pucha, el mundo era gigante. Sabores, colores, te llamaban bastante la atención. Cerveza Costumbres empezó hace 4 años. Fue parte de un proyecto en la universidad donde se estudiaba y luego lo volví ya a una empresa, creando la razón social y comenzando a ingresar al mercado, especialmente en Lima. Me motivó mucho el tema de la falta de oferta en cervezas artesanales en el Perú. Después de haber viajado hace 6 años a Estados Unidos y ver todo ese boom de cervezas artesanales, me dio mucho el entusiasmo de traer ese boom aquí en el Perú. Barranco, centro de Lima, Cono Norte, San Isidro, La Molina y alrededores, porque la nueva. Nosotros somos tres amigos del colegio y nos interesamos con la cerveza desde hace 9 años, que se nos ocurrió hacer cerveza en casa, buscamos en internet cómo hacerla y fuimos haciéndola poco a poco, ¿no? Sí, me acuerdo que fui a la red cervecera y me vendieron un kit, ¿no? Un kit para hacer una porter. Y elegí esa cerveza porque me acuerdo que fue una de las primeras cervezas que probé, una Chasqui Porter de Barbarian. Entonces dije, espero que me quede igual. Nada, no me quedó para nada igual, me quedó agua con cocoa, pero igual me la tomé. Fue un 25 de diciembre del año 2014, si no me equivoco. Estábamos los tres, estábamos Piero, Walter y yo, y estábamos en la azotea de la casa de la abuela de Piero. Y ahí habíamos comprado todas nuestras cocinitas, nuestras ollas, el enfriador, habíamos comprado todo lo que se necesita para una mini planta. Y nos mandamos, fue durísimo, fue difícil, porque era algo que estábamos haciendo por primera vez nosotros solos. El resultado fue bastante agradable, créelo, ¿no? Fue algo que sí pudimos tomar después del tiempo de fermentación y maduración. Fue un resultado bien agradable y ahí fue cuando decidimos seguir para adelante. El nombre lo elegimos porque los bárbaros eran los que estaban fuera del Imperio Romano. Tomaban cervezas que ellos mismos hacían, ¿no? Y bueno, también nosotros hacíamos cerveza en nuestra casa, nos mudábamos de un sitio a otro, los bárbaros también eran medios nómades. Juan Diego y yo jugábamos rugby, y en rugby, cuando un equipo, juntan un equipo así de los que quedan, se llaman los Barbarians, ¿no? Sin embargo, sí teníamos algo simpático, que era que los tres cumplimos años en abril. Entonces, para nosotros, abril siempre ha sido una fecha en la que nos hemos juntado básicamente a tomar.
Entonces, inclusive se llamaba Abril de Fiesta para nosotros. Cuando salió, se puso el nombre de llamarla Abril sobre la mesa, estaba bueno, ¿no? Como que la gente teníamos eso que era impepinable, que estábamos. Salió un punto de encuentro entre los tres. Costumbres es yo y somos todos. Creo que cada persona tiene una costumbre y cada ciudad y país tienen propias costumbres. La cerveza industrial busca que una de sus cervezas le guste a todo el mundo, mientras los artesanales buscan que varias cervezas le gusten a distintos grupos de personas, ¿no? Después una chela artesanal por el tema del sabor que te va a dar. La chela industrial no es mala, está muy bien hecha, pero siempre es bueno probar nuevas cosas y sobre todo una variación del producto que ya conoces. La diferencia más saltante es la variedad que tienes, ¿no? Las cervezas que tomamos y tomamos habitualmente de un solo tipo, ¿verdad? Entonces la cerveza artesanal te ofrece más de 500 estilos de cervezas, de diferentes colores, sabores, aromas. Las trabas que hemos podido encontrar a lo largo de estos años trabajando en cerveza, número uno y el más importante de todos es el impuesto. El impuesto selectivo al consumo es un impuesto bastante alto, pero es algo que, con lo que tenemos que... es la realidad que nos ha tocado vivir, con la que tenemos que aprender a trabajar. La cerveza paga bastante impuesto, es el ISC, el impuesto selectivo al consumo, que es súper elevado, y lo que termina haciendo es que ese costo que se transfiere al cliente hace que la cerveza sea más cara, ¿no? Y nos segmenta un poco. Existen trabas en los propios negocios o puntos de venta, porque hay empresas cerveceras mucho más grandes que generan cláusulas o exclusividades y no permiten que otras cervecerías pequeñas ingresen a vender, ¿no? Tienes este pequeño mercado de consumidores que aún están probando y aceptando la chela. Entonces no tienes un mercado masivo. Este mercado masivo las tienen las industriales. O sea, los lugares donde tú puedes encontrar cervezas artesanales está muy segmentado, ¿no? Siempre vas a encontrar en Miraflores, en Barranco, y no te vas a mover un poco más allá. Entonces sí creemos que falta un poco de expandir el mercado de la cerveza. Y de hecho eso es... bueno, más que es una traba, podría llamarse una traba, pero también es una oportunidad de seguir creciendo y abrirte hacia lugares que todavía son vírgenes. De hecho, hay más aceptación frente a la cerveza artesanal. Al comienzo no se conocía y era difícil encontrar cervezas artesanales. Ahora está mucho más amplio el tema de las cervezas, se encuentra en más locales, la gente le consume en más oportunidades. Mucho la aceptación de los consumidores peruanos. Ahora son ellos los que exigen que en una carta o un restaurante haya cervezas artesanales. Que más y más personas están probando las cervezas artesanales, están aceptando. Hay una pequeña cultura que se está creando. Siempre digo que estoy metido 150% en esto de la cerveza. Trabajo cualquier momento, cualquier hora, cualquier día en esto, y de hecho es algo que nos gusta mucho, ¿no? Yo hace 2 meses era dependiente, trabajaba... dejé una vida cómoda, por así decirlo, porque es fácil tu quincena, tu fin de mes, te cae tu platita y estás tranquilo, ¿no? Acá dejé una vida cómoda por desarrollar algo en lo que sí creo, algo en lo que sueño y algo en lo que nos... algo que en lo que creo totalmente, ¿no? Es difícil la decisión de dejar un trabajo fijo, ¿no? Y pasar a ser dependiente prácticamente de tu empresa.
trabajar más, ya sin horarios, ¿no? sin una estructura de repente, y sino que ahora tú tienes que generar la estructura. Pero el reto es ese, ¿no? El reto es apostar por algo que es tuyo, por algo propio y por algo novedoso como la cerveza artesanal. Está creciendo la cultura como cerveza artesanal, están creciendo más marcas, con lo cual hacen una oferta variada dentro del mercado. Sí creo que hay más gente que se está animando a probar, pero creo que nos falta trabajar en cómo guiar al consumidor. Cuando yo pruebo mi cerveza, de hecho siento orgullo, porque es una cerveza que hemos hecho de cero nosotros, ¿no? Comenzó por un simple hobby y ahora es algo de lo que vivimos, lo que trabajamos todos los días. La primera vez y le dije, qué rico, que es. Mi primera impresión es tomable, o sea, no estamos muertos. Luego, con el tiempo, siento la misma impresión cuando un amigo toma una chela, le manda una foto y me dice, oh, encontré tu chela en tal sitio, está buenaza. O hacemos los eventos y van los chicos y qué rica chela. O la gente que no nos conoce, que nos pasó en un evento y nos decían, oye, está muy rica tu cerveza. Año a año nos estamos poniendo las pilas como para incentivar, para mostrar, para decir a la gente, oye, aquí hay cerveza diferente. Prueben cerveza artesanal, atrévanse y van a ver que es totalmente distinto. Tomando cerveza y bailando esta. La, 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 la. Tomando cerveza y bailando esta. La, 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 la. Tomando cerveza.